hemos firmado un convenio con las SGRs, por un lado, y por otro lado, también hemos firmado, o vamos a firmar, estamos en el proceso de firma, de un protocolo con las entidades, todas las entidades financieras del territorio. Y ambas iniciativas están conectadas. En la estrategia de la promoción económica, en este caso hemos tenido tres vectores fundamentales. El primer vector es el de la propia activación de los instrumentos de la institución, es decir, todas las convocatorias públicas, las ayudas. Eso se ha puesto en marcha este año y continuará adecuándose en los años venideros, pero es evidentemente responsabilidad propia de la institución. Luego tenemos un segundo paso con la participación de las Juntas Generales, que sería la modificación fiscal y normativa. Es un instrumento que siempre hemos dicho que es uno de los más importantes desde la perspectiva de la promoción económica, y la Diputación también impulsa diferentes instrumentos para aprovechar la fiscalidad para la promoción económica. Y aquí hoy vamos a presentar la tercera pata, que sería la pata financiera. También poner en marcha instrumentos financieros para que entre los tres vectores fundamentales desarrollemos una estrategia integral de apoyo a la economía del territorio, a la promoción económica del territorio, con una visión, en este caso, específica de apoyo a las pymes del territorio, en la medida en que, además, son interlocutores privilegiados con las empresas del territorio. Luego estamos hablando, al final, que la Administración y el conjunto de las entidades financieras y las SRGs, pues estamos enfocando la cuestión de la promoción de la economía y del apoyo a las pymes de un modo conjunto. Y a mí me parece que ese camino es un magnífico inicio, y yo estoy muy contento. Gaurko mezua da, Gipuzkoako enpresei eta enpresa txikiei gaurko mezua da, hemendik aurrera, irailetik kurso berritik aurrera, edukiko dituzue administrazio publikoan eta SGR-en eta entitate finantzieroen eskutik, edukiko dituzue tresna berri batzuk zuen iharduera eta zuen apustuak finantziatzeko. Finantziatzeko, arlo diferentetan, eta laguntzeko, egin baituzuen esfortzu guzti horietan. Como ha comentado antes Markel, el objetivo es potenciar la financiación para unas inversiones entre 130 y 150 millones de euros, en el cual lo que vamos a conseguir es un convenio en el cual compartimos riesgo, por un lado, entre el Cargi, Diputación y, a su vez, los reavales que tenemos nosotros con Ministerio de Industria y Europa, que de alguna forma consiguen un efecto multiplicador en la financiación. Es decir, lo que conseguimos es un instrumento, un traje a medida, concreto y perfecto, que de alguna forma consigamos facilitar la financiación. El objetivo es facilitar la financiación e impulsar la financiación, es decir, un efecto creciente, digamos, en el número de, en el importe de financiación que vamos a dar con este instrumento, ¿no? Y el objetivo que tenemos está entre 130 y 150 millones de euros. Hay que felicitarse también porque utilizamos una herramienta que tenemos ahí, que son las sociedades de garantía recíproca, casualidad o no casualidad, las mejores del Estado. Estamos hablando que somos las dos que hay en Euskadi, pero que son, sin duda, las mejores, el primer lugar y el quinto lugar del Estado. O sea que estamos con una herramienta que está funcionando muy bien, que es líder en todo el Estado, por supuesto que es líder en la comunidad, y tenemos esa capacidad de hacerlo. Entonces, por fin, también conseguimos aprovechar todas las características de una herramienta que nos permite multiplicar por mucho toda la capacidad de financiación y llegar a las pequeñas y medianas empresas.